No se me ocurría empezar, para no cortar tu inspiración, pero para hacer como un panorama general, para empezar con algo, es decir, que es indudable que la mujer ha hecho una lucha feroz para obtener ciertos derechos a través de la historia. Es decir, han tenido que transitar caminos muy duros, muy fuertes, para obtener los mismos derechos que tenía el hombre, ¿no? Como para votar, como para un montón de cosas, ¿no? Sí. Socialmente hablando. También es indudable que hay muchas culturas donde la mujer no ha podido cambiar la relación familiar, el puesto de la mujer y el puesto del hombre en la relación familiar. Digamos que también es cierto que en otras culturas sí se ha podido cambiar la relación familiar. Pero a mí lo que me resulta difícil, y un poco concuerdo con Emma, es decir, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer? ¿Qué habría que hacer y qué no habría que hacer? Eso, no sé. Es que ahí es donde yo digo que no me gusta tanto como de mujer como de decisión personal, o así lo digo yo. O sea, yo siempre he hecho básicamente lo que me ha dado la gana. O sea, independientemente de ser mujer, hombre, o hipopota. Es verdad que en el mundo en el que nos movemos, en el mundo del cine, siempre ha sido... siempre ha sido y sigue siendo, o sea, no es una cosa que haya pasado, esto está presente, ¿no? Más masculina, o donde la credibilidad está más cerca de las manos de los hombres, o de la voz del hombre, pues sí, pero también tiene que ver con una actitud tuya, ¿no? O sea, yo quise ser ayudante de dirección y no hubo nada que me lo impidiera. ¿Tuve que chambear más? Sí, sin duda, porque sí veía como a mi alrededor había hombres que pasaban sin tener las mismas capacidades que tenía yo, por ejemplo, abiertamente lo digo, y ahí estaban, por el hecho de tener un miembro viril entre las piernas. Así de sencillo. Pero eso no me... O sea, yo nunca sentí... O sea, no sé si había o no había esa discriminación tan feroz, porque preferí no verla, preferí no mirarla. No, seguir hacia adelante, decir, ¿cuál es tu objetivo? Vete hacia allá. ¿Qué te cuesta? Pues sí, pero no sé si me cuesta tanto o más que le puede gustar a un hombre. Sí, que yo siempre digo también eso, que a mí me preguntan muchísimo, ¿no? ¿Qué se siente ser directora mujer? Y yo digo, me parece difícil hacer cine, punto, siendo hombre o mujer, ¿no? O sea, creo que es un camino de mucha paciencia, de mucha constancia, el género que sea, ¿no? Es muy complicado. Y quizá yo no he vivido una parte ni misógina, ni no me gusta ir con la bandera de víctimas, porque sí hay muchas mujeres que van con esa bandera, ¿no? De sí ha sido, y sería muy fácil decir, me ha sido muy complicado llegar hasta donde estoy. Sí, sí ha sido difícil, pero tengo amigos hombres que les ha costado el mismo trabajo. Entonces, yo al contrario, yo quisiera verlo como algo positivo, hay menos competencia, tenemos más visibilidad, porque somos pocas. Ahora vamos con la peli a una muestra de cine de mujeres, que quizás si yo hubiera sido hombre igual no escogen mi película, ¿no? Somos mucho menos, y entonces hay una parte incluso también con trabajo sobre todo de publicidad, que los productos femeninos empiezan a buscar la visión femenina. Yo he conseguido trabajos por ser mujer, o sea, a mí me ha ido al revés de bien al tener una sensibilidad o una visión femenina, de pronto he conseguido trabajos justo por eso, ¿no? Entonces yo siempre digo, veamos la parte positiva, hay fondos ahora en Estados Unidos que apoyan solo a directoras mujeres, eso no existe, no hay fondos solo para hombres, ¿no? Entonces yo digo... Pues es que somos minoría. Ahorita somos minoría, va a pasar, y entonces mientras seamos minoría yo digo aprovechemos, ¿no? Aprovechemos esos fondos y de tener un poquito más de visibilidad. Es como decimos, esto es de una manera muy personal, ¿no? Habrá mujeres que se hayan vivido una parte... O sea, yo por ejemplo en otro medio, en la televisión, donde de repente los equipos están más estructurados, desde mi rubro, los guionismos, ¿no? El guionista, que está el showrunner, los guionistas, el coordinador de guiones, tal, tal. Curiosamente, siempre la cabeza visible es un hombre. Y curiosamente, la mano derecha es una mujer. Es como... O sea, sí te cuesta llegar a este lugar, ¿no? Y que te dejen demostrar tus capacidades estando ahí, arriba. Si estás en el puestito de abajo, no tienes ningún problema. Y es como, tú eres consciente de que eres una ayuda absoluta a ese que está allá arriba, pero el que tiene la voz y el que tiene la cara y el que da la cara es el hombre. Pero a mí me hace gracia. O sea, es como que digo, bueno, pues vale, pues cómete tú el marrón. O sea, no quiero decir, pero si tú quieres... O sea, si la cadena lo que necesita es un hombre para las ruedas de prensa, por la razón que sea, adelante.
pero la realidad es que este señor, cuando tiene una urgencia, quien se gira y a quien mira es a mí. Sí, pero es que ahí es donde está todo mal. O sea, tú dices, a mí no me ha costado trabajo trascender en este medio, pero ¿por qué le has echado todas las ganas? Todos estamos aquí idéntico, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea fácil o que sea igual. Y eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Si la persona que está en la cara tiene que ser un hombre, ¿por qué? Son los cuestionamientos que que claramente nos atañen. O sea, al final yo creo que a mí, en lo personal, también de repente me encuentro con esta situación en donde empieza a ser cada vez mejor, o sea, empieza a ser una cualidad ser mujer, porque dicen, eres más organizada, mejor administrada, yo en producción, ¿no? Pero de pronto estás a la mitad de un set en donde te tienes que dar órdenes a hombres que llevan trabajando años, mujer, joven, y dicen, yo a esta no le hago caso. Y a mí me costó mucho trabajo. Entonces, en eso sí lo puedo ver. En la calle lo puedes ver, ¿no? Todo este tema que ahorita está como muy, muy, muy de moda y qué bueno que se esté diciendo tanto. Nosotros también estamos, creo que, en un medio bastante abierto, ¿no? Donde la homosexualidad no importa, donde igual si eres mujer no pasa nada. Pero tenemos esa suerte que también la sufrimos, pero también tiene un lado positivo. Pero mira, esto que contaba antes, que acabas de decir tú, ¿no? O sea, yo cuando arranqué en España los rodajes, cuando era ayudante de dirección y trabajando en unas publicidades en Barcelona durante varios meses, me tocó con un duelista que se negaba a recibir una orden mía. Pero es que era tan fácil, porque era como de, ok, o sea, yo soy el ayudante de dirección, yo soy quien organiza este rodaje. Si tú no cumples con las órdenes que yo te doy, que además no son órdenes que a mí me apetezcan, o sea, son órdenes que bajan o que caen en cascada desde el productor y desde el director y que yo os transmito a vosotros. Sí, que tiene que ver el género. No hay ningún problema, no lo hagas. El que pierde tiempo eres tú, la bronca va a caer para ti. Y era tan fácil como decir, no quieres poner aquí el dolly, ok, sin problema. Ahora cuando venga el director que te lo cuente. Entonces claro, llegaba el director y era de, cago en Dios, la entiendo, habla con él. Porque este señor tiene un problema de género. Yo no. Yo llegaba y le he dicho, entonces se acabó la discusión. Al día siguiente, cuando llegaba la ayudante de dirección, seguía siendo la misma niña, la misma mujer joven, que entonces le decía la misma orden, ahora ya sí. O sea, se cae por su propio peso, o sea, la estupidez se cae por su propio peso. Tan sencilla como dejarla ahí en evidencia, que se vea. No hay mucho más que hacer. Si entras en lucha, sí, porque entonces además tú, sin quererlo, acabas en el papel de víctima que hablaba Catina. Si tú simplemente dejas que las cosas sean, que no quieres nada, problema. Cuando nos pasemos una hora de rodaje, que hable todo el equipo contigo, con el señor duelista, que lleva 35 años en cine y no se entera de nada todavía. Porque a los 35 años no se da cuenta de que es el ayudante de dirección. Se llama Emma, Antonio, Juan o Mariquita Pérez. Es el que organiza. Punto. Entonces es como, a eso me refiero con que yo, de alguna manera, he hecho lo que me da la gana desde ahí. Es decir, o sea, si tú te niegas a darme el espacio va a venir solo. Porque lo que tú estás planteando es una estupidez. Claro, pero ahí también porque tú estabas en un puesto de importancia. Sí. O sea, llegar a eso, llegar a tener esos puestos es lo que es difícil. Sí. Porque si yo llego como asistente de producción hace unos años a pedirle a alguien que me dé algo y no me lo quiere dar porque soy mujer y yo que le, o sea, él no me tiene que responder, por ejemplo, ¿no? El problema es escalar. Ahora, lo que sí vemos, por ejemplo, en esta película que hicimos, todas, es que de repente encuentras Cruz ya lleno de mujeres en los puestos importantes y que es increíble y es diferente, es muy distinto y la energía que se forma es distinta, ¿no? Pero, porque ya estamos ahí. ¿Por qué es distinto? Porque es distinto. ¿La energía de un club de mujeres y un club de hombres? Es que es como complicado de explicar, o sea, pues porque de entrada no tienes la barrera del género, para empezar. Porque sí está, sí es presente, y el mundo del cine es muy machista. Yo no sé aquí en México, porque no he estado, o sea, estuve en el set de Catina y estuve de visita dos veces. No he trabajado con un equipo de rodaje. De mi experiencia en España, sigue siendo muy machista. Y tú hacías, o sea, yo recuerdo de sacar un rodaje y de acabarlo un día antes y llegarte el productor y este gesto. ¡Qué bien, chiquita! Y me encantaría ver cuántas veces lo has hecho un hombre. Decirle, ¡qué bien, chiquito! Eso es impactante, ¿eh? Sí. Y a mí me pasó también, no voy a decir nombres, pero justo en el... Pero me puse muy incómoda.
¿no? O sea, que llegó alguien del crew a decirme, hola, qué guapa te ves, que en principio dices, es un piropo, pero después era, ¿y cómo quieres que haga esto? Y me agarra la oreja y fue así como de, a ver, yo no voy con el gaffer o con el staff o con el dolista o con el asistente de cámara a decirle, oye, mueve la cámara y haz esto. Y me parece muy fuerte. Y yo, quizá ahorita diciéndolo, digo, en el momento tendría que haber armado un pancho, pero bueno, en el crew tal, y lo único que hice fue, de lejecitos te hablo, ¿no? Y no hago nada más. Y esa parte sí es... Sí. De hecho, ese tema que tocas es muy importante, porque una de las cosas que se hablaron hace un mes, cuando fue la marcha en abril, del acoso, precisamente. O sea, de que, parece que no, pero... El caso grave, bueno, es en el transporte público, así que hay chavas que no le faltan respeto. No, pero no necesitas ir en el transporte público. Tú, a mí me pasa, por ejemplo. A eso no, que es en el cine, en el ambiente. En la calle. No, yo me iba a referir en la calle. O sea, haz de cuenta, tú vas a cruzar por el paso peatonal, ¿no? Y entonces pasa un coche, el que sea, y se para. Y entonces tú le dices, oiga, señor, está usted parado en el paso peatonal. La respuesta es, pinche vieja, ¿a ti qué te importa? Yo quiero ver si se lo dice un hombre, no le va a decir pinche viejo, ni lo va a... Quizá discute, o quizá va a decir, ¿a ti qué te importa? Lo que sea. Pero el insulto es previo, y es a la mujer. Por ser mujer, claro. Por ser mujer. Simplemente por ser mujer. Y como actriz, ¿te has sentido... en algún momento de tu carrera, atacada en ese aspecto? No, yo creo que en mi caso es distinto al caso de ellas, porque ellas representan autoridad. Exacto. ¿No? Sí, es la productora, la directora, la guionista, la asistente de dirección. En mi caso, necesitan tanto a los hombres como a las mujeres. No hay una amenaza. En su rol no juega una amenaza. Exacto, para mi rol no es amenaza para nadie. Pero la clásica de que le habla a otra si no te portas relativamente. Ah, que haya tenido acoso sexual, no, nunca. Ni de parte de la gente del club, ni de nadie. Yo creo que es un poco por mi carácter. O sea, por mi propia energía. Que es así como, tranquilo, no te metas conmigo. Es que yo, ¿no?, creo que eso es justo el punto un poco también, o sea, de lo que estábamos diciendo, de hablar de eso. O sea, ¿cómo para hacerte respetar como mujer tienes que ser como hombre? Poco, sí. Tienes que ser ruda, tienes que ser autoridad. Entonces, autoridad, imitamos el rol del hombre, o sea, el papel del hombre y la energía y todo, y entonces te pones ruda y así te respetan. En realidad, una sola vez me pasó, tampoco voy a decir nombre, fui a hacer un casting, bueno, un casting como más bien una entrevista, ¿no?, para una obra de teatro con un director, productor, un actor muy famoso. Y entonces, realmente el personaje femenino se encueraba de la parte de arriba, ¿no? Pero entonces, después de que habíamos hablado y no sé qué, un poco de la obra, no sé qué, me dijo, ¿te puedes quitar la blusa para que...? Dije, no, aquí sola, en esta oficina, no. O sea, por si me vas a contratar por mis chichis, entonces no. Y me di la media vuelta y me fui. Digo, yo no creo que eso se lo haga a un hombre. A menos que el productor sea un homosexual y le quiera ver las nalgas al actor, que puede ser también, que también sucede, también sé que sucede. ¿No? Sí, que no, dice, a mí me, pero... sí, me tocaba en una película también que el armero tenía un crush y entonces me mandaba regalos al hotel, que a mí me incomodaban bastante, pero bueno, no hacía nada. Pero entonces ya el productor me decía, ve tú a dilear, haz tú el deal con él de las armas, porque ¿no?, que nos baje el presupuesto porque le gustas, y entonces a ti igual sí te va a bajar el presupuesto. Y era como... yo no me voy a la oficina de este hombre que me tira la onda para ver si te baja el presupuesto a ti, o sea, ¿no? Entonces, sí, sí existen esas cosas, y quizá más bien no lo vemos, como dice Emma. O sea, yo no he tenido algún trabajo como directora por ese tema, que hemos vivido todas el acoso o una parte incómoda, sí, por ser mujer, porque no le pasa a los hombres, porque nosotros no lo hacemos hacia ese lado. Pero sí se hace también. Claro, también hay, seguro, mujeres que lo hacen, ¿eh? Seguro. También los acosos sexuales también son de las mujeres. Uh-huh.
a veces hacia sí, o que usan la seducción para conseguir cosas, sí, ¿no? Que también. Claro. Pero bueno, creo que eso del acoso es como otro tema, ¿no? A mí lo que me parece terrible es que por el simple hecho de ser mujer, eres una pinche vieja. Ese término a mí me pone muy mal, ¿no? Cuando además, pues en cualquier circunstancia, tú no puedes discutir con un hombre. Tú no le puedes exigir a un hombre porque eres una pinche vieja. O sea, tú no tienes derecho a pedirle o exigirle algo. O estás en tus días, ¿no? Siempre. Bueno, ese es como un mecanismo de que per se las mujeres son propiedad de los hombres. O sea, per se, entonces, no, son inferiores. Eres una pinche vieja. Bueno, inferior. No propiedad. Inferior. Hay una conciencia de inferioridad. Pues no sé. Pero al final yo creo que eso es un resultado justamente de lo contrario, ¿no? De que el inferior es él. O sea, hay un miedo, y entonces ante ese miedo uno elabora una defensa ante un no ataque, y esa defensa es: tú eres una pinche vieja. Y yo, de verdad, insisto, pues sí, y con orgullo. ¿Y qué? O sea, ¿qué es ser pinche vieja para ti? Es que también eso, se le da la. Uno le da la autoridad a los demás de fregarnos cuando le damos la posibilidad de atacarnos, ¿no? O sea, yo no le estoy dando ninguna posibilidad de que me ataque nadie cuando un tipo se para en el paso peatonal. No. O sea, si me entiendes, o sea, yo no le estoy dando, simplemente le estoy recordando lo que su deber cívico le obliga. Es decir, no te pares en el paso peatonal porque es paso peatonal para mí y para todos. O sea, para los hombres también, no nada más para las mujeres, ¿no? Pero la que habla es una pinche. Pero la que me está pidiendo, la que me está exigiendo a mí que yo me mueva, es una pinche vieja. Pero bueno, tiene que ver con la cultura también. Sí, ¿no? Sí, yo creo. Sí. Pero empezaste diciendo, Emma, que bueno, es que no ha pasado, yo he hecho lo que me da la gana y todo eso. Sí. Pero bueno, ya llegamos a un punto en donde, bueno, no, pero no así. No está tan sencillo como empezamos la plática. Empezamos a escarbarle un poco porque es el proceso normal de la plática, y te empiezas a dar cuenta que, bueno, un dolista no te quería mover el dolor. Ok, cayó por su peso, pero sí había un asunto ahí. Una cosa es que yo personalmente haya hecho lo que me haya dado la gana, y otra cosa es que eso haya sido fácil. No estoy diciendo que haya sido fácil, pero nunca me ha frenado. No, estamos de acuerdo. Que es a lo que voy. Y sí he tenido, me he encontrado infinidad. Te cuento la del dolista, no, te podría contar 30.000 más. Que me han entrado por un oído y me han salido por el otro. Porque si me quedo ahí, me convierto en víctima. Y no, eso yo lo sé. Pero no lo sé yo. O sea, lo sé yo porque lo he visto en mi madre, porque lo he visto en mi abuela, porque lo he visto en mis hermanas mayores. Entonces, una tiene el aprendizaje de las otras para algo, ¿no? Entonces, sí existe eso. Existe. Existe a día de hoy, te digo. O sea, yo tengo hoy en día trabajos en los que el hombre, sinceramente, teniendo bastantes menos capacidades y un talento limitado, pues es más visible que yo. A mí, Alma Bertrán, personalmente, es que me da exactamente igual. Es que me hace gracia. Es que lo veo y digo, con su propio peso. Y a lo mejor no cae en enero. Igual cae en el 2019, pero cae solo. Porque cuando tú desapareces de ese grupo, cuando tú dices, ok, no me necesitáis, chao, me voy, vuelven a buscarte. Y es de, pues, no, es que tu cabeza es fundamental. Y dices, mi cabeza es la misma que la del año pasado. ¿Qué ha pasado en este intervalo? Que tú te has dado cuenta que a la cabeza a la que tú le dabas la prioridad no tenía el talento que tú necesitabas. Chingón. Pero yo no me he levantado. O sea, me he ido a mi casa enraquetada infinidad de veces. Pero con las mismas angustiadas escaleras le iba dejando abajo. No quiero llevarme esto, porque no es mío. Yo sé lo que yo hago. Eres tú el que no me ve, y no me ve porque tengo tetas. Qué triste. Me explico. Y si ves, lo que ves son unas tetas. Qué triste. Pero no es mi problema, es tu problema. ¿Hay discriminación en el cine? Sí la hay. ¿Hay machismo en el cine? Sí lo hay. Pero no hay machismo en el mundo. Hablábamos antes de esta cosa de los feministas, que se están convirtiendo al final en un patriarcado tal y cual, ¿no? Yo creo que es como, o sea, que exigen una evolución, ¿no? Eso es lo que queremos nosotras también, una evolución. Pero para evolucionar primero tenemos que equipararnos. Y esto todavía no está, no existe. Esta cosa de la, ¿cómo se dice? La equidad. No está. O sea, está en un discurso, pero no en una cosa tangible que realmente suceda en lugares laborales. No está, no existe. Claro, como decíamos hace rato, o sea, igual y
si te pagan, o sea, a las mujeres les van a pagar lo mismo que a los hombres en X puesto, pero el que está en el puesto es un hombre, no una mujer, ¿no? Está como ahí disfrazado, o sea... Ahorita también tengo una teoría, que es algo que tampoco lo tengo tan aterrizado, pero que lo pienso mucho, que sí siento que las mujeres llevamos menos tiempo trabajando, eso es real. Mi abuela, esa generación, fueron amas de casa todas. Mi madre ya empieza a trabajar, pero todavía la generación de mi mamá, la mayoría eran amas de casa. Entonces empezamos apenas pocas generaciones a trabajar. Por eso no hay tantas CEOs en empresas, porque llevamos mucho menos tiempo que el hombre trabajando y teniendo estas capacidades, pudiendo estudiar una maestría, un doctorado, pudiendo estar trabajando aún teniendo hijos y demás. Yo siento que justo va para allá. A mí me preguntan por qué hay tantas directoras, pocas directoras de cine. Pues porque llevamos mucho menos tiempo pudiéndolo hacer. Porque las generaciones no de hace 10 años, de hace 50 años, las generaciones, la que me sigue, que es la de mi madre, yo, muchas mamás de amigas mías son mamás de casa y no estudiaron, y estudiaron hasta la prepa y punto final. Entonces yo también digo, tiene que haber una evolución y un tiempo en donde la gente empiece a reconocer que la mujer es muy inteligente, que pueden ser grandes CEOs, que pueden ser grandes directoras de empresas, pero porque estamos apenas también, o sea, el hombre lleva desde el principio de los tiempos trabajando y siendo jefes en esos puestos. Yo lo veo con amigas. Una amiga ahorita tiene un puesto en un banco que no había tenido ninguna mujer hasta ahora, ¿no? Nuestras hijas y nuestras nietas y demás empezarán a hacer esto, y yo puedo apostar que en 40 años vamos a tener a muchas más mujeres ahí arriba, ¿no? O la primera presidenta de México, por ejemplo. ¿No? Ojalá. Es decir, antes ni siquiera se les permitía a las mujeres entrar a los partidos políticos. Ni votar, bueno, eso antes, pero luego ni siquiera ser integrantes de partidos políticos, no eran diputadas, ni senadoras, ni nada. Entonces, como tampoco pueden llegar a la presidencia así como así. Digo, también en un país mucho más avanzado en ese sentido, que es Estados Unidos, donde las mujeres sí llevan más tiempo trabajando que las mexicanas, pues a ver si ahora este año Hillary Clinton, ¿no? Pero sería la primera, después de cuánto tiempo. Sí, a mí me contaban esto, también me hacían esa pregunta, pero ¿por qué no hay una mujer Mozart, una mujer Beethoven? Y la respuesta que me daba precisamente una feminista era esa. Bueno, es que ¿cuántos siglos tienen los hombres dándose preferencia porque toquen? Y obviamente hay una evolución. Pero es que hay mujeres... Claro, aparte, son visibles. No las dejaron. Claro. O sea, no. El caso de Schubert, o sea, la hermana. Schubert era muy talentosa, pero le dieron... Pero le dijeron, pues no, claro. Y tienes que tener hijos de una familia. Entonces no hay una evolución ahí que justo la estamos, creo que, generando. Claro, y como dice, le apostaron al varón, ¿no? Con los maestros... Con todo, si las mujeres no tenían por qué ser talentosas, ni tenían por qué ser músicos, ni pintores, ni escultores, ni nada, ¿no? Y directoras de cine, pues menos. Como el caso de la pintora Artemisa, ¿no? Que incluso fue torturada por ser buena pintora. Exacto. Claro, pero ahora también las mujeres estamos como en un... Bueno, siempre las madres que han trabajado también es un tema de clases, o sea... En la clase baja trabajaban porque trabajaban igual que, ¿no? O sea, sirvientas, etcétera, etcétera, llevan años. Ahora estamos como en un momento en el que tomas la decisión, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Una carrera profesional o tener hijos? O sea, lo puedes complementar y tal, pero se empieza a volver muy difícil si tienes un muy buen puesto o si tienes un proyecto, por ejemplo, en cine, ¿no? Digo, yo no sé cómo le hacen las mamás, por ejemplo, actrices, porque el trabajo es muy, muy intenso, son muchas horas, y todo esto te lo arreglas, pero al final, si tienes un bebé, por ejemplo, ¿no? O sea, el papel de la mamá ahí es bien importante. Entonces, la manera de dividirte, creo que eso es muy complicado, y creo que eso está pasando también, como que dices, bueno, y ¿cómo...? Esto, ¿cómo no soy el hombre que es mujer, ¿no? Pero ¿cómo complemento, cómo junto todo y que todo vaya de la mano? Pero ese es un gran tema, o sea, el de la mujer versus, o sea, la mujer madre versus la mujer... La maternidad, sí. ¿No? Pero, sí. Por ejemplo, en el caso nuestro, con respecto a lo que dice Katina, al principio eran los puros hombres los que hacían teatro, que sí hemos estado haciendo nuestra profesión, ¿no? Y al mismo tiempo teniendo hijos y al mismo tiempo teniendo casa y al mismo tiempo todo. Pero porque se dio el chance de que la mujer
también participara en ese, o sea, era inevitable que estuviera una mujer. En cambio, los médicos no, que fueran hombres, digo, la, o los abogados, o es decir, en cambio en el teatro de pronto decidieron que sí tenía que haber mujeres, ¿no? Sí, claro. Bueno, por lo menos no, en el teatro chino no. No. Puede que, en el occidental. En el occidental son los que más siglos lleva aceptando que la mujer esté. Cambiando un poquito de tema, ¿no? ¿Qué opinión tendrían acerca de las convocatorias, de los festivales, de concursos únicamente para mujeres? Y complementando esa pregunta también, y complementando algo, también este asunto de la cuota de género, ¿no? Porque ahora, y lo decías tú viendo a María, con el asunto de antes no se permitía tener partidos, pero ahora es obligatorio que los partidos tengan cierta cuota de género. ¿Qué opinas de lo que dice obviamente Oscar sobre festivales, concursos? Creo que hace poco salió uno solo para mujeres guionistas. Es que hay algo distinto, hay dos cosas ahí que yo veo muy claras porque yo estuve aplicando mucho con la película. Y hay una parte que me enoja mucho y hay otra parte que le agradezco. Una es, si la muestra es una muestra solo de cine de mujeres para hacer un networking con más mujeres de todo el mundo, me parece divino. De hecho, la peli va a ir a Carlo Vivari a una muestra de cine mexicano de mujeres en Checoslovaquia. Y dices, qué maravilla que estén queriendo enseñar esto. Pero hay otra parte que a mí me parece aberrante, como un festival que hubo en Toronto, en donde hay categorías, y hay categorías de largometraje, largometraje de bajo presupuesto, largometrajes dirigidos por una mujer, yo decía, falta dirigidos por judíos y por negros, porque me parece igual de clasista y igual de racista y discriminatorio, que dentro de una competencia donde hay largometraje en general, o sea, yo hasta les escribí un mail de, y si quiero entrar al de largometraje no puedo, porque soy mujer, entonces tengo que inscribir a las mujeres, porque eso a mí sí me parece discriminatorio, o que haya un premio por mejor documental dirigido por una mujer. O sea, no mames, perdón, es horrible, y perdón, pero horrible. Es el Festival de Morelia. Sí. Con todo respeto, que es un festival que adoro, pero dices, como, ¿por qué existe ese premio? ¿Sabes? Es mejor documental, punto final. Y el que es mejor siendo mujer o siendo mujer. Entonces, una cosa son las muestras para cine de mujeres, que porque se hace así una cosa especial, está increíble, pero no dentro de otras competencias. Sí, el premio sí me parece, ¿no? Sí, y menos en primer mundo como Toronto o como México, o sea, si dijeras en Israel, ok, o sea, ser directora mujer ahí está cabrón, ¿no? Entonces ahí que haya uno en Irán, un reconocimiento especial a eso, me quito el sombrero. Aquí, en Toronto, que haya un festival en donde una de las categorías sea dirigido, o sea, como si dirigiéramos peor, o como si necesitáramos un reconocimiento específico y no podemos competir en cuanto a calidad de una película. Es una película, es lo mismo. ¿Te gusta o no? Pero en realidad es como, o sea, no, o sea, a mí me suena como una cuota de silencio, ¿no? O sea, ya tienes tu premio dirigido a mujeres, ya. ¿Por qué no puedo entrar en la categoría general? O sea, por qué no veo un mejor película dirigida por un hombre? Porque ya se da por hecho, ¿no? O sea, ya está. No, ¿por qué no hay por un negro, por un judío? Es lo mismo. O sea, es discriminar, es decir, las minorías dirigen. ¿Y existe el premio, el Teddy, en Berlín? A películas gay, ¿no? Entonces dices, bueno, pero ¿por qué no pueden ¿por qué? Simplemente ganar el Oso de Oro, o sea, una la película que sea. Película. Bueno, en Cannes ahora, ¿no? Hubo premio queer. Premio queer, pero ese es el tema, ¿no? Igual quizás es por tema, que hay festivales solo para LGBT, que está sí, pero obvio, una película con temática LGTB puede ser tan buena como un heterosexual lo vea. Exactamente, es lo que yo digo. Lo que le comentaba también, por ejemplo, aquella película francesa, El extraño del lago. Ajá. Bueno, que homosexuales y heterosexuales decían que buena película. Claro. Sí. Y que parte pues estuvo aquí en la muestra y todo bien. Y tu segunda pregunta era la obligación de los partidos políticos a... No, ¿qué pide usted de la cuota de género? Con esto mismo. Sí. Es que parecería... Yo tampoco muy bien lo que creo dice que Emma, esté bien. Eso. Parecería como una cuota, como para decir, bueno, ya aquí las tablas. No, y porque no necesariamente pues es la gente más calificada. Al final se están teniendo que meter por una ley y no son las más calificadas. Que entre el que quiera, siempre que esté calificado, sea hombre o mujer. Ahí sí, a mí solo va a entrar Chuchita porque es mujer, no. Si es un idiota, pues que no entre, ¿no? Chuchita fatal, ¿eh? Chuchita fatal. Que son mucho de cine
y cine étnico, o arte y arte étnico. O sea, el que no sea anglosajón blanco es étnico. Como si, sí, como si los anglosajones fueran lo natural, lo normal, y lo demás es lo extraño. Entonces, yo lo leo, lo que comentaba Katrina, yo lo leo de esa manera, ¿no? El cine es, pues, hecho por hombres, ¿no? Ahora, el cine raro, pues, es por gays, por mujeres, por... Uh-huh. Y no debería. Ahora, está lo otro también de que, bueno, porque muchos escudan en el asunto de, es que como han sido mucho tiempo relegadas, entonces hay que darle los... Espacios. Pero es que ofende más de lo que ayuda, se los juro. Exacto. O sea, a mí me ofende mucho, sí, que haya un premio para documental dirigido por una mujer. O sea, si yo fuera esa mujer, lo rechazaría. O sea, de verdad me parece ofensivo. Sí, sí, en ofensivo. Lugar de que sea un... Estamos dando más visibilidad y entonces hay un premio para... Híjole, o sea, es como... Pues, ¿por qué no estoy ganando? O sea, yo quiero ganar el premio a mejor documental, punto. Por lo menos acceder a la posibilidad, ¿no? Porque es que ya la tienes. O sea, ya no te digo que ganar o no ganar, pues bueno, pero acceder a la posibilidad. No la tienes, tienes una, igual otra vez, ¿no? Una cuota de posibilidad limitadita, ¿no? Sí, para que siempre una mujer gane. Con cuantos iguales, ¿no? Pero además eso que decías tú antes, ¿no? O sea, este cine de no sé qué, cine luego raro, cine raro, hecho ¿por qué? ¿Por raros también? ¿O cómo? O sea... Oye, sí, es que, o sea, me refiero a que hay como una categoría cero. En el caso de lo étnico, que el ejemplo que mencionaba, el blanco anglosajón es la categoría cero, la categoría natural, entonces el resto somos etnias, como si los anglosajones no fueran etnias, una etnia. Entonces en el cine como que opera es, el cine está hecho por hombres y el cine especial está hecho por mujeres o por... Sí, como un crónica, tal cual. Sí, en fin, o sea que no es el cine. Pero no sé si de pronto es ingenuo decir que de la noche a la mañana... Todas las, bueno, es algo muy personal, ¿no? Todo el machismo que sí opera, vaya, que a lo mejor hubo en determinados sectores buena intención al decir vamos a hacer eventos especiales para mujeres para que no estén expuestas a los criterios machistas, pero yo creo que eso se dio en el pasado, no creo que en este momento sea necesario. No, no sé, mi forma de verlo. No, te digo, hay ciertas cosas que son como especiales para eso, pero como un homenaje, digamos, a esto se agradece, está padre, pero no en una competencia en donde, pues sí, te digo, te vuelves una minoría que, ay, bueno, entonces que tengan su propia categoría, ¿no? Pues es que... mayoría quiero pensar que tienes el mismo talento, la misma sensibilidad o el mismo, ¿no? Es una maestra que tuve que las mujeres son la única mayoría que son tratadas como minoría. Sí, claro. Porque son como el 52% de la... Exactamente. Ahora, entrando al asunto de la maternidad que le mencionaba Mariana, que es un gran tema, ¿no? Pero creo que enfocado al rol de equidad hombre-mujer-pareja, ¿no? Lo platicaban ustedes dos hace un rato y hablábamos de ese rol, cómo está, ¿no? De decir, bueno, es que pareciera que en general el mexicano tiene un rol muy diferente donde la mujer tiene que hacerse cargo de los bebés o de los niños, ¿no? Uh-huh. Pero pareciera que eso en otras culturas, ¿no? En otros países, eso no es así, ¿no? Es una equidad. O en otras generaciones, como venías platicando tú de tus hijos, ya es, bueno, no, es que es más equidad, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un tema. Sí. De cultura, ¿sí? De cultura, de cambio, ¿no? De cambios positivos, ¿no? Ahora, la cultura también te lleva como a otras, pues, pensamientos, otras definiciones, como yo siempre digo, es que porque de pronto me encuentro con amigas más jóvenes, que el marido también se fue a comprar cigarros y desapareció, y entonces te dicen, no, y entonces ¿cómo le voy a hacer ahora que tengo dos hijos y tengo que no sé qué? Y mi respuesta siempre es la misma: las mujeres lo podemos todo. Y te lo digo por experiencia. Claro. Puedes hacer tu carrera y puedes mantener a tus hijos y puedes cuidarlos y puedes ser responsable de ellos y puedes, todo puedes, todo. Y somos la mayoría, porque puede que también hay hombres que se han tenido que quedar solos con sus hijos y los han sacado de adelante, pero dime cuántos, solos. Y cuando digo solos, es solo. Y yo te digo por mi experiencia, porque yo en México he vivido sola. O sea, no tengo mamá que me ayude, ni tía, ni hermana que dice, acá te dejo a los niños y me voy al teatro, ¿no? Y las mujeres podemos todo. ¿Cómo le hacemos? No sé. O las circunstancias nos obligan a poder todo. Es que es eso.
No, y hay una parte como de culpa. Yo, mi mamá trabajó desde que éramos niños y hasta hace poco me dijo que ella se sentía culpable porque sentía que no había estado tanto, que si nosotros teníamos algún mal recuerdo, yo le decía no. O sea, hacíamos mucho la tarea solos, tal, pero para mí en los momentos importantes estuviste. O sea, yo no tengo un recuerdo de una madre ausente, ¿no? Porque al final creo que en los momentos donde yo estaba vulnerable, me rompía, me lastimaba o algo, pues tú llegabas en la noche a estar conmigo y a estar ahí. Entonces también hay toda una parte donde quizá hay una culpa o hay un pensamiento de mis hijos van a creer que están siendo abandonados y de pronto uno crece y crece bien y dices, pues yo nunca sentí eso, mi mamá siempre trabajó y la verdad es que es una súper mamá y estuvo cuando tenía que estar. Y el resto, pues entendíamos que estaba trabajando para darnos una mejor vida. Increíble. Claro, pero así creces tú, ¿no? Y todo bien, pero ahora ponlo tú trabajando, ¿no? Tú eres la directora, viene una película, vas a hacer tu nueva película y eres mamá reciente o algo así. Digo, no sé, yo no tengo hijos, pero... O sea, ¿cómo llevarlo? No, complicado es. No, que nadie dice que es simple. No, no, es dificilísimo, pero se puede. Claro, porque los papás, o sea, yo veo a muchos productores que la verdad es que productoras mujeres no hay muchas. Exacto, el productor, hombre, está todo el día trabajando y 11 de la noche salen de la oficina, no sé qué, yo estoy ahí también, ¿no? Y de repente digo, claro, y no ven a sus familias. Y los papás generalmente tienen como menos vínculo, ¿no? Pero como mamá tal vez te llega hasta... Tú llamas 80 veces al día a tu casa, o vas y vienes, o dices, no, por lo menos voy a comer y regreso. O por lo menos hago esto y regreso, ¿no? Y ya comió, y ya le dieron su no sé qué, y ya le bajó la temperatura, y ya no sé qué, y ya no sé cuánto. O sea, claro, estás pendiente todo el tiempo, aunque no estés... Y eso lo haces como mujer, como mamá, pero, o sea, entonces el esfuerzo es el triple. Totalmente. Que los hombres. Totalmente. No, el hombre no está al pendiente y checando. No, porque para eso están las mujeres... Exacto. De tu esfuerzo, del pago de lo que tú, o sea, de lo no, que tú aportas, no hay un reflejo, o sea, no existe. ¿No? Todo está privatizado, todo forma parte, si tienes dinero vas salvado, si tienes dinero te jodes, o sea, es un poco como, que eso a mí me llama mucho la atención. Pero respecto, a mí me gusta sacar un tema con esto de la maternidad y la mujer laboral, ¿no? Que a mí me pasa mucho, o sea, yo mi reloj biológico como madre me debió de funcionar unos 7 minutos, o sea, no me da. No tengo yo esa cosa de tener que ser. Y sin embargo, se ha sido como una pregunta que yo que siempre tengo que responder y que veo que a mi alrededor, a mis compañeros, hombres de mi misma edad, de mi mismo puesto, no tienen que responder. Como de, claro. ¿Qué onda con tu maternidad? No, mamá, o sea, ¿cuándo se le pregunta al hombre qué onda con tu paternidad? Jamás. Pero es que las mujeres tenemos un límite de tiempo. Jamás. O sea, también naturalmente... No, pero los hombres no, pero no nunca se preguntan ¿quiero ser padre o no quiero ser padre? O sea... No surge la duda, es decir, prima tu carrera. Pero nos preguntan, ¿y cómo le haces con tus hijos? Ajá, no. No. Esa es una pregunta que nunca nos hacen. No, pues no. O sea, las mujeres sí, oye, ¿cómo le haces con los niños? Ajá. ¿Qué vas a hacer con tu carrera? ¿Qué quieres? ¿Que prime más tu carrera profesional? O sea, entonces por eso no vas a ser madre. Es que tendrá que ver. O sea, no tiene nada que ver. O sea, yo elegí esta carrera como que haber elegido ser yo qué sé, no sé. Y también está la otra cara. Un hombre que quiera salirse rápido del trabajo para irse a su casa a ver si no sé qué es motivo burla. Claro. Sí. Mandilón, no sé qué. O sea, el machismo es una esclavitud en ambas partes.